Transporte, miles de ciudadanos nos explican el cierre vial en la glorieta del puente de Siberia que conecta tres municipios de La Sabana con Bogotá. Conductores denuncian viajes más largos y demorados. El patrullero del aire RCN, Carlos Raigoso, buscó respuestas. Ese es el informe. ¿Qué tal, Diana? Pero mire, nos hemos movido urgentemente a la autopista norte porque nos acaban de reportar un grave accidente. Observen ustedes ahí cómo quedó este vehículo después de impactar contra un poste. Esto es en la autopista norte con calle 122, sentido sur-norte. Ocurrió hace tan solo unos minutos. Miren que apenas llegó policía, hay también personal de Transmilenio desviando los buses articulados porque el vehículo, aún no sabemos las causas, pero invadió el carril exclusivo, chocó contra un poste y lo derribó. Fíjense nada más en el daño que se generó en el vehículo. Acerquemos todo el zoom, Otto, por favor, para mostrar los daños que tuvo. La puerta trasera derecha quedó totalmente destruida. Los airbags se activaron. Sabemos que hay unas dos personas ahí, hay un hombre y una mujer. No sabemos cuál de ellos era el conductor. Aparentemente no sufrió lesiones, pero ya viene una ambulancia en camino para hacer la valoración médica de esta persona. Otro accidente que registramos esta semana, grave, por las consecuencias que tiene, por los daños que genera sobre el vehículo, también derriba un poste. Así que es otro momento para hacer el llamado a la prudencia cuando se conduzca sobre esta vía. Es una vía rápida, ya lo habíamos explicado, se generan bastantes accidentes, es la novena más peligrosa del país, pero ahí entonces es donde hay que tener mayor precaución, porque en cualquier momento un hueco, una persona que se atraviese, puede hacer perder el control del vehículo y a mayor velocidad, menor posibilidad de poder reaccionar, maniobrar y salir ileso de este tipo de accidentes. Ahí vemos entonces lo que pasa a esta hora en la autopista norte. Por favor, Otto, abramos todo el plano para mostrar el trancón que se está generando de ahí hacia atrás, sobre todo en el carril exclusivo del puente de la 116 hacia atrás. Hay bastante trancón de buses articulados. Y termino con esta imagen mostrándoles ya cómo está el cielo a esta hora en la capital del país. Bastante nublado y ya nos han ordenado desde la torre de control aterrizar precisamente por esa situación. Nos vemos después, son las 7:22 de la mañana. Feliz día para todos. Gracias, Carlos. Seguramente más adelante, cuando esté sobre la glorieta del puente de Siberia, que le da a la policía por cerrarlo, no entendemos por qué, y arma un caos de marca mayor, pues entonces nos avisa para volver sobre ese punto de La Sabana a Bogotá.